Ivanka de 36 y Tiffany de 24 son las hijas del presidente Donald Trump, y mucha gente opina que no parecen hermanas, pero lo cierto es que sí que se parecen en cierta estructura tendente a mostrar mofletes, o dicho elegantemente, a mostrar un óvalo prominente del rostro. Lo cierto es que son dos hijas de dos mujeres que también parecen bastante diferentes, pero que en los tiempos en los que Trump tuvo relaciones sentimentales con ellas llegaron a parecerse y eh, parecer mujeres eh, florero, digamos. Y además la moda en esos años aumentaba esta sensación. Tanto Ivana como Marla, a la que todavía conocemos por Marla Maples, pero a Ivana siempre le sigue el apellido Trump y nadie recuerda su apellido de soltera. Ivana se llamaba Ivana Marie Selnikova, nacida en la República Checa, antigua Checoslovaquia. Y es que mantuvo un matrimonio exitoso y enormemente productivo de 1977 al 91 con el actual presidente Donald Trump. Y en el 91 es la fecha en la que se desataron todos los demonios entre la pareja, porque precisamente en el 90 comenzaron fuertes rumores de que Trump estaba teniendo un affair con una exreina de la belleza de Georgia, Marla, que de la noche a la mañana desbancó a la todopoderosa Ivana, tan avezada en los negocios o más seguramente que el actual presidente y quien le llevó a los tribunales con uno de los divorcios más despiadados de la historia. Ivana, que había colaborado productivamente en la fortuna del magnate, no estaba dispuesta a perder ni poder económico ni una vida de auténtica exquisitez y privilegios como la que construyó con su ex marido cuando llegó a los Estados Unidos procedente de Canadá, donde se había divorciado de su primera pareja para obtener un pasaporte occidental. No olvidemos que Ivana provenía del llamado eje comunista y era esquiadora olímpica y que cuando salió de su país para competir en Montreal, por ejemplo, comprendió que no quería volver a sus orígenes. Era y es una sagaz mujer que fue terriblemente famosa durante su relación con Donald Trump, tanto como su divorcio, del que finalmente logró sacar enormes ventajas económicas. Con Ivana, el mandatario estadounidense tuvo a Donald Trump, a Eric y a Ivanka. Así que Marla interrumpe el exitoso matrimonio con un embarazo del que nació Tiffany, la segunda de las féminas de la familia Trump anterior a Barron con la actual primera dama Melania. Pero el matrimonio de Marla dura del 93 al 99, es decir, seis años. Fue modelo y actriz, apareciendo en series de televisión, shows televisivos y presentó galas de Misses en su país, en Estados Unidos. Actualmente, tanto Marla como Tiffany viven en Los Ángeles, ciudad donde la hija de Trump se ha criado, ha estudiado y se desarrolla como más bien una millennial sin un estilo definido, bastante lejos del de su hermana. Sino más bien tendente a seguir a las celebrities. No tiene el estilo ni el aire aristocrático que le ha dotado a la hija de Ivana, eh, Ivanka, la vida vivida con sus padres en la opulencia, un estilo de vida rodeado de lujo, distinción y pedigría a la americana, como el resto de las familias ricas en aquel país. Ivana quiso, sin embargo, ser modelo, eso sí, pero la cosa no prosperó. Sin embargo, su faceta de empresaria continúa, aunque no le salgan las cosas a la primera, como ha ocurrido con su marca de ropa que lleva su nombre y que, según algunos malos posicionamientos en centros comerciales y en tiendas, no ha cuajado y ha tenido que poner saldos antes de retirarlo todo. Sin embargo, ella continúa intentándolo porque su padre tiene muchos defectos, como los tiene todo el mundo, que es muy visceral y un tanto bocazas, desde luego, pero lo de rendirse no es algo que entre en sus actos si se ha propuesto algo, ni en los suyos ni en los de sus hijos. Y eso es lo que ha vivido y vive Ivana, aunque ahora los asuntos de la política son algo más complejos aún que los de los negocios. Tiffany es menos glamurosa, se identifica más con las actrices y cantantes de moda tipo Kardashian a las que sigue y con las que coincidió en sus estudios en Los Ángeles. Y no, no se llevan mal ni se hacen la cuski la una a la otra, al contrario, lucen diferentes, pero cada vez Tiffany se va acercando un poco más al estilo glamuroso de su medio hermana mayor. Estas fotos de Instagram subidas por Tiffany en su cuenta eh, dan. Ejemplo de que las hermanas Trump se quieren y disfrutan juntas de las vacaciones de Navidad en Mar-a-Lago, en Florida, esas navidades, como digo, en bikini y en bañador, respectivamente. <music> tiene el estilo ni el aire aristocrático que le ha dotado a la hija de Ivana, eh, Ivanka, la vida vivida con sus padres en la opulencia, un estilo de vida rodeado de lujo, distinción y pedigría a la americana, como el resto de las familias ricas en aquel país. Ivana quiso, sin embargo, ser modelo, eso sí, pero la cosa no prosperó. Sin embargo, su faceta de empresaria continúa, aunque no le salgan las cosas a la primera, como ha ocurrido con su marca de ropa que lleva su nombre y que, según algunos malos posicionamientos en centros comerciales y en tiendas, no ha cuajado y ha tenido que poner saldos antes de retirarlo todo. Sin embargo, ella continúa intentándolo porque su padre tiene muchos defectos, como los tiene todo el mundo, que es muy visceral y un tanto bocazas, desde luego. Pero lo de rendirse no es algo que entre en sus actos, pero a Ivana siempre le sigue el apellido Trump y nadie recuerda su apellido de soltera. Ivana se llamaba Ivana Marie Selnikova nacida en la República Checa, antigua Checoslovaquia, y es que mantuvo un matrimonio exitoso y enormemente productivo de 1977 al 91 con el actual presidente Donald Trump. Y en el 91 es la fecha en la que se desataron todos los demonios entre la pareja, porque precisamente en el 90 comenzaron fuertes rumores de que Trump estaba teniendo una affair con una ex reina de la belleza de Georgia, Marla, que de la noche a la mañana desbancó a la todopoderosa Ivana, tan avezada en los negocios o más seguramente que el actual presidente, y quien le llevó a los tribunales con uno de los divorciados. Ivanka de 36 y Tiffany de 24 son las hijas del presidente Donald Trump, y mucha gente opina que no parecen hermanas, pero lo cierto es que sí que se parecen en cierta estructura tendente a mostrar mofletes o, dicho elegantemente, a mostrar un óvalo prominente del rostro. Lo cierto es que son dos hijas de dos mujeres que también parecen bastante diferentes, pero que en los tiempos en los que Trump tuvo relaciones sentimentales con ellas llegaron a parecerse y eh, parecer mujeres eh, florero, digamos. Y además la moda en esos años aumentaba esta sensación. Tanto Ivana como Marla, a la que todavía conocemos por Marla May, por los más despiadados de la historia. Ivana, que había colaborado productivamente en la fortuna del magnate, no estaba dispuesta a perder ni poder económico ni una vida de auténtica exquisitez y privilegios como la que construyó con su ex marido cuando llegó a los Estados Unidos procedente de Canadá, donde se había divorciado de su primera pareja para obtener un pasaporte occidental. Olvidemos que Ivana provenía del llamado eje comunista y era esquiadora olímpica. Y que cuando salió de su país para competir en Montreal, por ejemplo, comprendió que no quería volver a sus orígenes. Era y es una sagaz mujer que fue terriblemente famosa durante su relación con Donald Trump, tanto como su divorcio, del que finalmente logró sacar enormes ventajas económicas. Con Ivana, el mandatario estadounidense tuvo a Donald Trump, a Eric y a Ivanka. Así que Marla interrumpe el exitoso matrimonio con un embarazo del que nació Tiffany, la segunda de las féminas de la familia Trump anterior a Barron con la actual primera dama Melania. Pero el matrimonio de Marla dura del 93 al 99, es decir, seis años. Fue modelo y actriz, apareciendo en series de televisión, shows televisivos y presentó galas de Misses en su país, en Estados Unidos. Actualmente, tanto Marla como Tiffany viven en Los Ángeles, ciudad donde la hija de Trump se ha criado. Ha estudiado y se desarrolla como más bien una millennial sin un estilo definido, bastante lejos del de su hermana, sino más bien tendente a seguir a las celebridades.